Buenas. Buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás feliz? Bueno, bien, bien. Pasad, pasad. Hola, hola, ¿qué tal? Pasad, pasad. ¿Cómo te lo montas, macho? Bueno. No sé cómo te llega con la mierda que cobramos. Supongo que la haré ayuda. Y además me he hecho aficionado a la cocina. ¿Qué dices? Pues no te pega nada. Mm. Esto está cojonudo, ¿eh? Sí, gracias. Pruébalo, Marina. No, acaba, acaba, estoy bien, gracias. Bueno, os cuento. Creo que con esto de lo de mis padres, pues me he apartado un poco de todo, ¿no? De amigos. Y sé que no hablamos de temas serios nunca, pero me he dado cuenta que pasamos más tiempo juntos que con amigos o familia. Bueno, por lo menos creo que ese es mi caso. En fin, que si he podido estar cocinando y moviendo muebles es porque he tenido mucho tiempo. Bueno, normal, ¿no? No sé, es bueno mantenerse ocupado cuando pasa algo así. No, ya. Sí, no solo eso. Desde hace varios días he dejado de dormir. He estado leyendo mucho, cocinando mucho, en fin, que no he parado. ¿Tienes insomnio? Yo tengo unas bailarinas muy buenas, que me van bastante bien cuando viajo. Si quieres te dejo algunas. No, no, no. Es algo más complicado. ¿Qué quieres decir? ¿Hace cuánto que estás así? Porque yo te veo perfecto, macho. No, tienes razón. Desde que he dejado de dormir me encuentro muchísimo mejor. ¿Mejor de qué? Mejor de todo. Absolutamente todo. Ahora estoy más despierto, activo aquí y ahora presente. En cambio, la oficina era todo lo contrario. Exhausto, agotado... Ya, pero nos pasa a todos. Es un asco de sitio y el sueldo no ayuda. Así que no vamos a estar para echar cohetes. Ya, pero yo sí. Me encuentro de maravilla. Pero... A ver, ¿hace cuánto que no duermes? 23 días. No, se refiere a cuántas horas duermes al día. No sé, un par de horas o algo así. No, nada. Llevo 23 días sin dormir. Perdona, macho, ¿No tendrá algo que ver con la muerte de tus padres? ¿Insomnio por depresión o algo así? O a lo mejor es que nos estás vacilando. ¿Te estás riendo de nosotros o qué? No, no, perdón. Pero creo que os lo puedo demostrar. ¿Has ido al médico? No, claro que no. ¿Cómo que claro que no? Pues si es cierto, tienes que ir al médico porque te puede dar un infarto, ¿vale? Que no, cojones, que estoy bien. Mirad. Llevo 23 días experimentando muchos cambios. Y creo que es ahora, cuando empiezo a entenderlo. Si queréis, os enseño todos los platos que he preparado. El solomillo, por ejemplo, estaba bueno, ¿no? Hace 2 días no sabía distinguir entre el azúcar y la sal. Ya. Pero eso no tiene nada que ver. A ver, la verdad es que el solomillo estaba... ¿Qué? ¿Qué? Estaba muy bueno. ¿Y por qué es eso? Porque he tenido mucho tiempo para perfeccionarlo. He devorado todos los libros de la biblioteca. Hace unos días ni siquiera hubiese intentado leer uno, pero ahora me los sé todos. Coge uno, pruébame. Venga, sí, ¿qué más? Yo, una vez, me pasé bastante tiempo sin dormir, ¿no? Estaba de viaje y es verdad que me encontraba como colocado, ¿sabes? Me pasé de viaje... He pasado por varias fases. Al principio sentía un exceso de ira, luego ansiedad. ¿Y ya está? No. Luego, durante unos días... Mi apetito sexual estaba insaciable. Tuve que pagar varias prostitutas. ¿A más de una? 8. ¿En serio? Sí, en serio. La cosa es que terminaba con una y venía la otra y se iban turnando una sí y otra sí. Mira, yo sé que no tenéis por qué creerme. Pero como he dicho antes, os lo puedo demostrar todo. ¿Todo? ¿Cómo que todo? Hubo un momento que mi cerebro... Quiso documentar todo lo que me estaba pasando y es por eso que empecé a grabar vídeos. Yo no recuerdo haberlo hecho, pero los tengo. ¿Puedo verlos? Ya. ¿No te basta con que coja un libro y le preguntes a ver si están listos? A ver... Javi, que nos está vacilando. Me parece que lo de los vídeos sería muy esclarecedor. Marina, si te parece tan mal, ¿por qué no vas y coges uno y me pruebas?
entendemos que el Übermensch de Nietzsche se refiere al individuo... Que guía al pueblo. Al contrario de la propaganda webeliana que utilizaba el héroe. Acabamos de salir de la guerra. Y mi madre, que quería que siguiera estudiando para rehacer nuestras vidas, pero yo solo pensaba en los aviones B-29. Ay, no me jodas. Tengo memoria eidética desde hace varios días. Divertido, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo es esta cosa? ¿Qué pasa? Que si dejamos de dormir, todos nos volvemos más listos, ¿no? ¿Es eso? No, yo no he dicho eso. Enséñanos los vídeos. No, yo no quiero verlos. No, que nos enseñen los vídeos. No, para mí ya es una prueba esto. Lo que pasa es que no sé, que me parece un poco raro que te pase esto justo cuando mueren tus padres, ¿no? Es que la muerte de mis padres es la que me ha llevado a entender, al igual que esta conversación. ¿Pero a comprender el qué? Este despertar de Tristana no era más que una fase de la crisis... ¡Me cago en la puta! Javi, que ya no importa. Algún día, pronto, todos esos libros dejarán de importar. Todo lo que se haya escrito hasta ahora se olvidará. ¿Qué coño estás diciendo? Mis padres murieron por la privación del sueño. Primero murió mi madre, y luego mi padre. Sus cuerpos no lo lograron, yo sí. Joder, lo siento mucho, tío. A ver, lo siento mucho por la muerte de tus padres, ¿vale? Pero, ¿ellos no pasaron por lo mismo antes de morir? Sí. Pasaron por varias fases similares, pero más breves. Tenían exaltación de la libido, la agresividad, pero luego murieron por infarto cerebral, casi simultáneamente. Romántico, ¿no? ¿Pero cómo coño puede decir eso? ¿Cómo coño puedes decir eso? ¡Romántico! Javi, son sus padres, ¿vale? Puede decir lo que quiera. Sus padres murieron porque dejaron de dormir. ¿Cómo que diga lo que quiera? Este tío tiene que ir al hospital o morirá. No, Javi, tú morirás. Igual que mis padres, igual que los dodos. Yo he dado un salto. Un salto. ¿Qué coño son los dodos? Los dodos es un ave que se extingue. Mira, no me interesa qué coño sean los dodos. ¿Quién te crees que eres, tío? ¿Una especie de superhombre? No. Bueno, depende. Nietzsche no contemplaba esa posibilidad, pero está claro. No, tranquilidad no. Tranquilidad no. Este tío se ha vuelto loco. Este tío está gilipollas. Tienes miedo, que es normal, no pasa nada, Javi. Porque sabes que en el fondo algún día te quedarás obsoleto. Vete a tomar por el puto culo. No soy una impresora, ¿vale? Javi, por favor, Javi, no te veas así. Ana, por favor, no tienes curiosidad por los vídeos ya, ¿o qué? Me importa una mierda los vídeos. Marina, te vienes conmigo. Marina, este tío está loco. Que no. Se me ha ido la olla. Que yo me quedo. ¿Me puedo quedar? Sí, claro. Pues iros a la mierda los dos. Tengo mucha curiosidad por saber qué sientes. Y cómo me ves ahora que estás tan cambiado. Curiosidad por saber quién soy o lo que represento. Supongo que por las dos cosas. ¿Puedes contarme cómo fueron los primeros días? ¿Qué sentías? Me es difícil. Inténtalo, por favor. Me cuesta recordar. Encontrar las palabras. Es como si tuviera un ente dentro de mí. Y no puedo dormir porque hay algo que me lo impide. Mi cerebro está activo. Despierto, constantemente despierto. Y siento que día tras día, noche tras noche, ese ente está cerca de mí. Detrás mío, mi espalda. Y siento como sus manos me cubren los ojos, la frente. Y todo se vuelve oscuridad. Como si me pusiera
pusiera una capucha por encima. Me protegía del sueño. Y luego todo se nubla. Me aíslo y borra todas las cosas que he sentido y he vivido. Y eso duele. Duele mucho. A veces duele tanto que lo único que puedo hacer es soltar un quejido sordo. Pero nadie me oye. Eso es lo único que me queda. Romperme la ropa y buscar con mis ojos una ventana de la que pueda saltar. Hasta que termina conmigo. Es entonces cuando sé lo que soy. Y cuando sé lo que sois vosotros. ¿Y qué eres ahora? Un nuevo yo. Despierto. El imperfecto. El antiguo. Borrado. Se ha transformado en algo mejor. Eso es lo que me agarro. ¿Y qué somos el resto? Vosotros. Vosotros sois los dos.